El diseño de este teclado tiene una fuerte inspiración en los viejos IBM de los años 80. Pesa 2 kilos con 160 gramos, lo cual se siente en la mano y causa sorpresa al intentar levantarlo. Esto se debe a la placa de acero en la parte inferior y a un cuerpo construido en aluminio que mejora notablemente la estabilidad del teclado y por supuesto que tiene cero deformación al tipear y se siente como si estuviera anclado al escritorio. Este es un teclado 80%, es decir, no tenemos las 10 teclas del pad numérico, pero sí las flechas, liberando espacio para un mousepad más grande, ideal para un uso mixto entre gaming y trabajar. Este teclado puede utilizarse mediante el cable mallado que trae de fábrica, por Bluetooth, con cualquier dispositivo disponible y además cuenta con una conexión inalámbrica de 2,4 GHz. Todo esto es posible gracias a una batería interna de 3000 mAh. Dispone de una perilla para modificar el volumen que es genial y súper práctica con una calidad percibida muy buena. Además incorpora iluminación RGB orientada al sur, hacia el usuario, con múltiples efectos que se pueden modificar mediante las teclas que ves en pantalla o incluso hasta puedes seleccionar entre 25 efectos diferentes a través del software VIA, que te explico cómo utilizarlo en unos instantes. La barra luminosa lateral también se puede modificar a nuestro gusto al presionar simultáneamente la tecla Función y Página Arriba o Página Abajo. De esta forma podemos personalizar aún más nuestro teclado. Tiene teclas PBT con tinta sublimada, las cuales no se despintan con el uso, garantizando miles y miles de tipeos sin preocuparnos porque estas keycaps se vayan a decolorar. La sensación al tipear es excelente. El sistema es muy silencioso gracias a una espuma especial denominada Poron, que amortigua muy bien el impacto de las teclas sobre la base y genera el siguiente sonido. Estas teclas se pueden cambiar muy fácilmente gracias a la herramienta de extracción que incorpora en su empaque. Dispone de un sistema hot swap o intercambio en caliente. Esto quiere decir que puedes extraer los switches sin necesidad de apagar el teclado o de reiniciarlo. Simplemente se retira el interruptor deseado, se lo vuelve a colocar o se lo cambia y sigue funcionando como si nada. En la página de Pomaker tendrás decenas de kits de teclas para intercambiar y personalizar el teclado a tu gusto, como los ejemplos que estás viendo en este momento, y te dejo todos estos links en la descripción. Este modelo equipa unos switches de 5 patas que no son muy sencillos de extraer, pero con un poco de insistencia lo pude lograr. Estas pruebas las hice siempre con el teclado conectado por Bluetooth a mi teléfono y nunca dejó de funcionar. Una opción muy interesante que dispone este modelo es que es programable mediante el software VIA, que te permite personalizar funciones, macros y la iluminación a tu gusto. Se puede reasignar los valores o funciones a las teclas. Estas opciones son útiles tanto para el jugador avanzado que necesite macros como para el programador. Para acceder a esta función deberemos ingresar a la web epomaker.com. Una vez allí, deberemos ir a Descargas e ingresar a qmk/via. Luego descargamos los archivos del teclado, los cuales se identifican fácilmente gracias a que tienen la imagen y el modelo en la web. Luego accedemos desde la web a usevia.app. Allí debemos autorizar la aplicación para que pueda modificar los parámetros preestablecidos de nuestro teclado y poder acceder a un sinfín de funciones, macros y hasta 25 modos de iluminación diferente. Algunos serán solo patrones luminosos y otros reaccionarán cuando toquemos alguna tecla. Este modelo dispone de 3 modos diferentes de conexión. Tenemos la típica por cable y el que incorpora este modelo es de excelente calidad, forrado en tela y bastante robusto que nos da una conexión estable y rápida con la PC, ideal para jugar. Pero si lo quisiéramos, podríamos conectarnos mediante Bluetooth a cualquier dispositivo compatible, como un teléfono, tablet o Smart TV. Y para ello deberemos correr la perilla hacia la izquierda y automáticamente veremos que se apaga la iluminación LED y solo quedará encendida en color azul la tecla Q. Allí está en modo de emparejamiento y solo deberemos activar el Bluetooth del teléfono y buscar Sidu B87-1. Es una conexión rápida y se puede vincular a 3 dispositivos diferentes a través de las teclas de función más Q, W o E y aparecerá como Sidu B87-1, 2 o 3 respectivamente. La tercera forma de conexión es a través del dangle de 2,4 GHz que trae dentro del mismo teclado.
Aquí la conexión es más rápida todavía. Solo deberás conectar el dongle a un puerto USB y en el teclado pasar el interruptor a la derecha y nada más, súper rápido. Cabe destacar la perilla metálica del control del volumen. Además de ser linda y práctica, es de un funcionamiento preciso. Al tacto es genial, al igual que la barra luminosa, le dan un toque distintivo a este modelo que sirve tanto para trabajar como para jugar. El precio de este modelo en la página de Apple Maker es de $149 y se ubica en un punto medio entre los teclados más básicos y los más caros, que andan cerca de los $300. También en la página de applemaker.com vas a poder encontrar un montón de kits de switches y de teclas o keycaps para poder personalizar aún más tu teclado. Te dejo todos los links en la descripción. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Te recuerdo que ya somos 45.000 en el canal, si no estás suscrito es el momento, así puedes participar del sorteo para cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!